buenas noches, muy buenas tardes. Estamos muy felices desde este lugar y con este homenaje a la vida, a la universidad, a la educación pública y a un derecho que tenemos todos, y es mantener este espacio universitario en el alma de cada uno de nosotros. Rector, nos enocharcolean los ojos y nos da mucha emoción estar aquí desde la Universidad de Antioquia. Sí, es un tema de recuerdos, pero también de presente y de futuro, de recordar lo que significa, como lo decíamos en el promo, este proyecto de los más importantes como proyecto científico, cultural y social para la historia misma del departamento. Uno no concibe el departamento de Antioquia sin esta alma mater. Y estamos celebrando hoy aquí, nos hemos venido con Diálogos Metropolitanos por varias razones: los 50 años de esta alma mater, nuestra alma mater del corazón, y también los 215 años de la Universidad de Antioquia. A usted le tocó hace 15 años celebrar los 200. Los 200, sí, como gobernador del departamento, y a mucho honor como presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Bueno, nos unen muchas emociones y estamos aquí para rendirle homenaje a la Universidad de Antioquia en pleno, a su rector, a todo su cuerpo directivo, a los docentes y a los estudiantes, que son la razón de ser. Y venimos a conversar sobre ese trabajo conjunto que hace el área metropolitana con la Universidad de Antioquia y cómo las investigaciones que hoy lidera este centro académico están siendo un nutriente fundamental para muchas tomas de decisiones metropolitanas. Sí, venimos a hablar de una de las cosas que más me gusta hablar a mí, de universidad y territorio, de esa relación de la universidad, en este caso una universidad pública llena de vida, de vigor, pero además de propuesta, de esencia, de conocimiento científico en la relación con el desarrollo sostenible del territorio metropolitano. Bueno, y como un acto protocolario para poder empezar cualquier programa en la Universidad de Antioquia, hay que erizarse, hay que conmoverse, hay que llenarse de lágrimas con el himno de la universidad, y por eso queremos dar inicio con este video que ha hecho la misma Universidad de Antioquia con el himno, con ese Cantaremos Entusiastas que llevamos todos en el corazón. Y seguramente muchos de ustedes, egresados de la Universidad de Antioquia, estudiantes, familiares, primos, vecinos de alguien que ha pasado por este gran espacio, pues están como yo, súper conmovidos de estar en nuestra universidad, un espacio que amamos, que queremos proteger y que queremos garantizar que siempre esté presente para la formación de todos los jóvenes en todas las regiones del departamento de Antioquia. Qué maravilla, rector, muchas gracias por recibirnos con todo este cariño. El doctor John Jairo Arboleda
Céspedes, rector de la universidad y una de las cabezas visibles de todo este movimiento por la universidad pública. Gracias, rector, por insistir y por abrir esos espacios con los demás rectores en el país para garantizar que la universidad tenga la dignidad que se merece. Muy buenos días, un saludo muy cordial, un agradecimiento muy especial, doctor Eugenio Soto Prieto, a ustedes por otra vez estar en esta casa, que es la de ustedes. Y la otra es que, no, eso es lo que nos toca hacer. Un rector de una universidad pública en la situación que estamos viviendo, no puede, primero no puede estar callado y segundo no puede estar de brazos cruzados. Hay que hacer y sumarse a todo este movimiento por generar conciencia de algo que decía muy bonito el doctor Eugenio Soto, y es que uno no concibe el desarrollo de este departamento ni de este país sin esta universidad, sin la universidad pública, y esto se repite por doquier. Y entonces lo que tenemos que hacer es mantener vigente el reclamo al Estado para que nos dé los recursos suficientes para poder formar el talento humano de esta región. Cuando yo lo vi en la marcha, el rector me hizo recordar la época de otro grande acá de la Universidad de Antioquia que salía a las marchas estudiantiles, Héctor Abad Gómez, sí, que llevamos pues como luz en nuestro interior y que fue otro gran luchador por la universidad pública. Bueno, y estamos aquí para conversar, director y rector, de esa alianza, ese trabajo conjunto que viene haciendo el área metropolitana con la Universidad de Antioquia. ¿Por qué es importante ese trabajo que lidera la universidad para el área metropolitana y para las decisiones de la Junta Metropolitana? Bueno, hay dos miradas que yo iniciaba a plantear ahora en la introducción. Una es la relación de universidad y territorio. Mucha gente piensa que la extensión de la universidad es solamente la relación con los egresados. La extensión de la universidad va más allá y va en esa relación con el territorio, va en esa relación de poder entregar conocimiento científico, técnico, tecnológico al desarrollo sostenible, sustentable, a la competitividad, a la inclusión de ese territorio. En este caso hemos venido desarrollando, ustedes recuerdan el programa que hicimos hace uno o dos meses, muy interesante, con 5 rectores. Y ya lo que nos dimos cuenta cuando hicimos programas, tenemos que hacer programas por cada universidad, porque lo que ha establecido el área metropolitana es una relación de soporte de todas las decisiones que se están tomando en el conocimiento científico, en la capacidad técnica, tecnológica y científica de la universidad. Y vamos a ver hoy qué estamos haciendo específicamente con la Universidad de Antioquia, que no es de poca monta. Y rector, ¿por qué es importante para la universidad ese trabajo conjunto con el ente metropolitano que toma decisiones en muchas líneas, en lo ambiental, en movilidad y también en la gran calidad de vida para quienes habitamos en el Valle de Aburrá? Bueno, yo creo que es fundamental por lo que representa una alianza estratégica, primero ante la autoridad ambiental, digamos, de articulación de toda esta área importante del desarrollo metropolitano, y dos, es porque esta es el alma mater que le entrega todo ese conocimiento y además nos pone en las mejores manos, como lo dice el director, y es tener a nuestros profesores, al conocimiento, los investigadores, que sumados estudiantes y por supuesto administrativos, lo que le están es entregando con ese enfoque territorial respuestas sobre las bases científicas a los problemas de la región y el territorio. Así es que esa alianza estratégica hay que repetirla, y lo bueno es que todas las universidades, independientemente en este territorio, si son públicas o privadas, están haciendo sus aportes desde sus experticias para encontrar respuestas, por supuesto articuladas, que finalmente se traduzcan en una mejor calidad de vida y sobre todo en políticas públicas que mejoren las condiciones de habitabilidad de esta región. Aquí nos están viendo muchas personas que ya han salido de la universidad, pero también muchos primíparos y muchas familias de primíparos que están empezando a mantener sus sueños por ingresar. La semana pasada fueron los gritos de emoción: pasé a la universidad, pasé a medicina, pasé a comunicación, salieron los resultados. Y sé que hay muchas familias atentas para dónde va la universidad. ¿Cuál es su mirada, rector, para dónde va la Universidad de Antioquia? Bueno, la universidad por el mejoramiento permanente. Yo decía recién en asumido este cargo tan honroso, que uno de los grandes retos que uno tiene, y el peso del piano se siente, y es solamente mantener el estatus de excelencia de esta universidad, implica un enorme esfuerzo. Y la otra es que tenemos una ruta importante que recién se nos aprueba por parte del Consejo Superior, que es el Plan de Acción Institucional. El Plan de Acción entonces tiene un enfoque territorial importante. Tenemos que seguir fortaleciendo la presencia de esta universidad en todo el territorio departamental. El doctor Eugenio Prieto ha sido pues partícipe y testigo de, además, un gran protagonista de este proceso,
que además llevó la emisora cultural también a ser una alternativa en toda la región. Eso me contaba usted, que casi que es la emisora que se le dedica a Eugenio Prieto, porque lo que es. Se ha hecho. Así es, entonces la universidad tiene que mantener sus altos estándares en formación de pre y posgrado, tiene que mantener gente la investigación, tiene que mantener esa, digamos, actualidad del desarrollo investigativo, y una cosa bonita que se traduce en estos convenios con el ALMA, con el área metropolitana, y es que es investigación absolutamente pertinente y útil para los problemas que tiene la región. Yo creo que ese paso ya lo dimos, también tenemos grandes problemas en emprendimiento y grandes propuestas de desarrollo. Mantener esa relación con el Estado y la empresa y la universidad ha sido un reto que se ha mantenido ya a lo largo de 14 años. Así es que esta universidad va a seguir siendo primero pública, ese es casi que un dogma que uno tiene cuando toma estos cargos, y la otra es seguir fortaleciendo, desarrollando la investigación, la docencia y un asunto muy importante que es la comunicación permanente con la sociedad a la que se debe. Director, ayer hubo una noticia que queremos destacar aquí, pues tiene que ver con la universidad, pero más es con el desarrollo del área metropolitana y los convenios que hay, y es ese trabajo conjunto con Findeter y también con Bancolombia. Sí, nosotros para desarrollar o implementar todo el plan de gestión territorios integrados necesitábamos un apalancamiento para un plan que es ambicioso, y entre ese apalancamiento la Junta nos autorizó un crédito de 235 mil millones de pesos. Con Findeter como banca de fomento logramos una autorización de cupo de 220 mil. Ayer vino el presidente a firmar por 180 mil millones de pesos, hoy desembolsan 60 mil millones de pesos para los proyectos que estamos desarrollando, la vía distribuidora en el sur, la regional oriental norte, que tocará con todo este proceso por Carabobo e irá hasta Acevedo, de Acevedo se va por toda la oriental del río hasta Bello, al frente de la Petara, y cruza el río y se monta la doble calzada, y una parte que va en Copacabana, el intercambio vial de Pilsen y el intercambio vial de La Yurá. Pero adicionalmente, y con eso también participa la universidad, y ahí le cierro este primer punto, es unos recursos que van dirigidos al programa de ciclocaminabilidad y de expansión de Encicla, que tendrá 100 estaciones en todo el Valle de la Urrá nuevas, que se suman a las 52 que hay, es decir, 150 más 2.000 bicicletas. Y el regalo ahora en los 215 años, rectores, ya vamos a montar la licitación para todo el compromiso que tenemos con la universidad de integrarla por Barranquilla en ciclocaminabilidad y a todo este proceso de la regional oriental norte. Eso es clave para los estudiantes, rector. Pero ese es fundamental para nuestros estudiantes, y sobre todo que conecta las dos universidades públicas más importantes de este territorio, la Universidad de Antioquia, con 28 mil personas pasando por este sitio todos los días, con gran necesidad de articular y conectar con la Universidad Nacional por el medio, yo diría, más amigable con el medio ambiente que la bicicleta, y además para que también caminen. Bueno, y les vamos a compartir, Manuel Gallego, compañero de Telemedellín Noticias, hizo este informe ayer en la emisión de la noche sobre esta noticia de este apalancamiento conjunto con Findeter, y queremos compartírsela porque sabemos que también da tranquilidad para garantizar que todas estas obras lleguen a su buen logro como nos lo estamos imaginando. Veámosla. Serán invertidos los millonarios recursos que acaba de entregar la financiera de desarrollo. De 180 mil millones de pesos es el crédito otorgado por Findeter al área metropolitana para obras que buscan mejorar la conectividad en la subregión. Son obras que van a ayudar a descongestionar, pero que también van a permitir que las personas puedan caminar, que puedan montar bicicleta y que se mejore la conectividad y la movilidad del Valle de la Urrá. Los recursos serán destinados para financiar obras como la vía distribuidora, el intercambio vial de La Ayura e Indoamérica, la vía regional oriental norte, la sede administrativa de Caldas y varios kilómetros de ciclocaminabilidad. No es que los proyectos valgan 180 mil millones de pesos, los proyectos todos en su orden valen unos 600 mil millones de pesos aproximadamente, y hay recursos de este de financiación, recursos propios del área metropolitana, recursos de municipios. Los recursos son otorgados a una tasa del 0,49 y el plazo para el pago son 12 años. Lo que quiere decir es que todas estas obras están ya financiadas y ya varias de ellas comenzaron su ejecución y van a ser transformadoras de todo el territorio metropolitano. A la fecha, el plan de gestión del área metropolitana avanza en 82,5%. Estás viendo Diálogos Metropolitanos.
Para el área metropolitana del Valle de Aburrá, es importante afianzar el trabajo conjunto con las universidades que con su conocimiento, investigación y experiencia contribuyen a la gestión de la sostenibilidad del territorio metropolitano. Actualmente, el área metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con varios convenios con la Universidad de Antioquia para realizar acciones concretas y efectivas que apoyan el desarrollo de la región metropolitana. Entre ellas destacamos, con la Subdirección Ambiental se ha desarrollado un estudio epidemiológico para apoyar la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad del Aire por medio de un sistema de información integral para la vigilancia de eventos en salud asociados a esta problemática. Monitoreo a la Red Río para la apropiación tecnológica de la gestión integral del recurso hídrico superficial y subterráneo. Asimismo, se ha realizado un estudio de los factores de emisión de motocicletas y vehículos ligeros que le permitirán a la autoridad ambiental tomar medidas que conduzcan a disminuir la contaminación del aire. Con la Subdirección de Proyectos se trabaja en la gestión predial de varias obras: la Vía Distribuidora, la Vía Regional Medellín y la Vía Regional de Bello. Por último, con la Subdirección de Movilidad de la entidad, se estudia cómo lograr la recuperación del espacio para caminar y usar la bicicleta con la conexión de las Universidades Nacional y de Antioquia a través del puente de Barranquilla. Y acaban de ver ustedes algunos de los trabajos conjuntos que estamos haciendo entre la Universidad de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y ya nos acompañan aquí en el CET, han ingresado profesores que coordinan investigaciones o que hacen parte de este trabajo directo con el área metropolitana. Les doy la bienvenida y profesor John Ramiro Agudelo Santamaría, profesor de la Facultad de Ingeniería, coordinador del convenio para determinar los factores de emisión reales de vehículos pesados, de pasajeros y carga del área metropolitana. Bienvenido, profesor. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo va ese trabajo? Cuénteme qué hace usted en la facultad y además de esta coordinación. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Grupo de Investigación de Manejo Eficiente de la Energía, GIMEL. Nosotros a más o menos segundo semestre del año 2016 empezamos unas conversaciones con el equipo técnico de calidad de aire del área metropolitana, planteándoles un poco la necesidad de conocer los factores de emisión reales de nuestros vehículos. Tuvimos todo el apoyo de nuestro director, del director del área metropolitana, el doctor Prieto Soto, quien nos dijo: vamos para adelante, tenemos unos inventarios de emisión, ya tenemos unos factores de emisión. Es un trabajo serio que se ha venido haciendo a lo largo de más de 20 años en el área metropolitana, pero no conocemos los reales, los verdaderos factores de emisión que tienen nuestros vehículos que están rodando en nuestras calles. Nos dimos a la tarea, empezamos en diciembre de 2016 y como frutos de ese trabajo inicial, encontramos, en primer lugar, le dimos una herramienta potente al área metropolitana para poder valorar, digamos, cualquier iniciativa de cualquier inventor de tantos que hay en nuestra región y en el país, e incluso de fuera del país que sí. Nos están llegando con las posibles soluciones para descontaminar nuestro Valle de la Aburrá. Y esa herramienta se llama un ciclo de conducción. Entonces ya el área metropolitana cuenta con sus ciclos de conducción que han sido muy bien valorados por ejemplo, la entidad ambiental de California lo miró y nos dijo que era un trabajo excepcional que ya teníamos hecho. Y ya como teníamos esa herramienta de partida, pues entonces a continuación nos dimos a vincular empresas, digamos, estimulados desde la dirección del área metropolitana. Vinculamos empresas como por ejemplo Ecopetrol, que fue clave en el desarrollo de este proyecto. Claro, es conectarlo en otra conversación distinta. Sí, y además están muy interesados porque ellos tienen una presión alta por el tema de calidad de combustible en el país. Y los equipos que han facilitado son extraordinarios. Han facilitado unos equipos que son únicos en Latinoamérica, hay que reconocerlo, para poder montarse a bordo y medir y decirle a la ciudadanía realmente cuánto contamina un vehículo desde el punto de vista de las emisiones que son perjudiciales para la salud humana, no son equipos cualquiera, son equipos muy precisos y de muy alto costo, y Ecopetrol nos los suministró. También se vincularon empresas como Incolmoto Yamaha, se vinculó Auteco,
y se vinculó Sofasa Renault al proyecto. Y de ahí pues entonces tuvimos unos entregables que fueron muy bien recibidos por la sociedad. Bueno, y ahorita me cuenta más de esos. Listo. Ahorita me cuenta más de esos, porque también relacionado con el aire nos acompaña el profesor Juan Gabriel Piñero Jiménez, de la Facultad de Salud Pública y coordinador de un convenio para implementar un sistema de información integral piloto para la vigilancia de eventos de salud asociados con la calidad del aire en los 10 municipios. Bienvenido, profesor, y con lo que nos estaba contando el profesor John Ramiro, aquí hay todo un trabajo de conexión. Usted está haciendo todo ese ejercicio de revisión. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros también empezamos más o menos a finales del 2016. Este es un proceso muy interesante porque es la primera vez que se juntan distintos grupos de investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de distinta naturaleza, con distintos objetos de conocimiento, a mirar un problema particular. Entonces, sí. Este equipo que pues a mí me dieron la responsabilidad de coordinarlos, pues incluye matemáticos, saluristas, médicos, ingenieros, gente experta en datos y analítica, y nos pusimos a la tarea de empezar a recabar la mejor evidencia posible sobre cómo la contaminación del aire podía afectar la salud. Entonces, vamos en más o menos la tercera fase de algo que se está casi que convirtiendo en un programa. En la primera fase lo que nosotros realizamos fue empezar a explorar y aprender algo que parecía muy evidente, pero que necesitaba evidencia. Sí, claro, necesitaba, ¿no?, lo científico, pues, porque era muy especulativo. Exacto. Y no solamente eso, que no hay muy pocos grupos en el país que se le han medido al asunto de ir midiendo cómo efectivamente la mala calidad del aire afecta a la salud. Entonces realizamos una primera propuesta que ya está a punto de culminar, ya está, estamos generando un instrumento de divulgación que está en este momento siendo evaluado por el Departamento de Comunicaciones del área metropolitana, en el cual miramos cuáles fueron los efectos sobre la salud de las exposiciones de corto plazo a la contaminación. Es como extraño que una entidad se ponga a investigar sobre los daños que está haciendo el aire, porque diría uno que en otras ocasiones se puede esconder esa información, y como el área le dice, venga, estudiémoslo, porque es que tenemos que tomar decisiones y medidas. Nosotros hemos estado, Liliana, siguiendo mucho a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, pues además de exigir que se miren los diferentes contaminantes, ha hecho énfasis en el contaminante crítico, que es el PM2.5 y menores, que es lo que viene sucediendo a nivel mundial, no solo a Medellín y al Valle de la Aburrá, en todo el país y en todo el mundo, con el acelerado crecimiento urbano se viene dando este fenómeno. Pero yo quisiera destacar dos cosas en este estudio bien importantes. Una, que separamos primero las enfermedades agudas y mortalidad por enfermedades agudas, con una riqueza de información en los dos sentidos. Uno, desde nuestras estaciones de monitoreo, que están desde el 2008, las automáticas de PM2.5 y menores, y otra, desde la información que nos entregan el Servicio Seccional de Salud y los hospitales y los municipios. Cruzando esa información, incluso pues el profesor lo podrá profundizar, acaba en Ottawa de entregarnos en el Congreso Mundial Epidemiológico un reconocimiento a la forma como se manejaron esos datos. Y dos, no podíamos avanzar en las enfermedades crónicas y la mortalidad por crónicas porque exige serie de 10 años. Mientras terminamos esta, completamos los 10 años del 2008 al 2018 y ya arrancamos el estudio por crónicas. ¿Pero qué le va a permitir eso al territorio? No simplemente tener un dato de mortalidad o de morbilidad, le va a permitir tener, como tiene el inventario de emisiones, un instrumento permanente para elaborar criterios y tomar decisiones y proteger la salud de quienes habitan el territorio y nos visitan, y también la calidad ambiental del territorio. Claro. Profesor, nos convierte en un posible sistema de vigilancia epidemiológica. Correcto. Que nos permita hacer un seguimiento. Pues la idea es ir avanzando en ese camino, no es un camino, digamos, sencillo. Claro. Porque, pues como el director lo estaba mencionando ahorita, el gran reto que tenemos para poder constituirnos en un sistema de vigilancia es precisamente el manejo de datos y la puesta en el mismo momento de los datos ambientales versus los datos de salud. Y eso tiene detrás todo un
mecanismo de análisis que hemos venido instaurando gracias a este proyecto. Yo creo que pues acá es un gana-gana, la facultad ha ganado mucho en experiencia y ha aprendido de alguna manera a ir analizando ese tipo de datos, se ha acercado a ellos, les ha dado la vuelta, los ha traído y pues afortunadamente también la ciudadanía se va a beneficiar en el momento en que podamos llevar esto a un sistema de vigilancia mucho más amplio. En este momento estamos trabajando precisamente en la consolidación de una herramienta tecnológica que hemos llamado una bodega de datos que permita realizar esos análisis y que pues permita a los tomadores de decisiones acercarse de una manera mucho más eficiente a los datos que el mismo área metropolitana genera, ¿no? Y eso es una cuestión tan importante. Que me parece también muy importante que Gabriel debía profundizar un poco es que no nos hemos quedado solamente con la Facultad de Salud Pública, que tiene un trabajo y unos profesionales extraordinarios, sino que hemos venido conversando con la Red Aire, con universidades públicas y privadas del territorio, pero también con otras universidades nacionales e internacionales y expertos internacionales. O sea que este va a ser uno de los estudios más ricos, no solo para el Valle de la Aburrá, Colombia, sino para Latinoamérica y creo yo de talla mundial. Bueno, nos va a permitir tomar decisiones acertadas en el territorio y que los ciudadanos caigamos en cuenta y tengamos la información de cómo nosotros podemos ayudar a que esas situaciones no avancen en nuestro Valle de Aburrá. También le doy la bienvenida a la profesora Lina Claudia Giraldo Buitrago, también de la Facultad de Ingeniería y coordinadora de la Red de Monitoreo Red Río. Bienvenida, y ese es un trabajo que queremos mucho y también, como los que acaban de mencionar los profesores, valoramos porque ustedes acompañan la situación de nuestro río Medellín y cómo también esas quebradas que llegan ahí, todas esas otras fuentes, están siendo manejadas y hacen mediciones. Bienvenida, profesora. Buenos días, muchas gracias Liliana por la invitación. Sí, somos un poco mayorcito que los otros proyectos porque estamos desde el 2003 con iniciativa de la Facultad de Ingeniería en cabeza del profesor Rubén Agudelo del área metropolitana. Se inició este trabajo de diseñar y poner en marcha la red de monitoreo. Esta red de monitoreo en 15 años ha evolucionado, ha cambiado un poco, ya tenemos estaciones automáticas, 3 estaciones que transmiten en línea la información de la calidad del río. También hemos generado cambios porque iniciamos simplemente monitoreando el agua, el recurso hídrico superficial, y ya desde 2010 venimos haciendo monitoreo del recurso hídrico subterráneo. Y algo muy interesante en la red es que tenemos un componente comunicacional desde el 2010 también que ha permitido informar a la comunidad, a la sociedad, las acciones que el área realiza con el recurso hídrico y cómo están nuestras fuentes de agua, cómo están las quebradas, cómo está nuestro río. Entonces ha sido un trabajo bien interesante. Y también ha agrupado un montón de estudiantes, pues hace poco tuvimos en el programa y es fascinante ver monitores, estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, que se han dedicado ya a estudiar el agua y el río como una fuente importante de información y también de crecimiento personal y profesional. Así es, ha sido una de las ganancias porque hemos podido participar en la formación de estudiantes como preparándolos para la vida profesional. Hay estudiantes de maestría, yo soy un producto de estudiante de doctorado, que trabajé también sobre el río Medellín, y es muy bueno porque los estudiantes cuando están en el salón ven todo muy teórico, pero cuando ya salen a campo y ven la realidad, ven la oportunidad de aplicar todos esos conocimientos. Entonces ha sido muy bueno. Bueno, para la formación de los niños. Muchas gracias, profesora, y también le doy la bienvenida al profesor Raúl Alberto Sánchez Nodarse, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo vamos con esa unidad de esterilización y ese trabajo conjunto que se ve por todo el Valle de Aburrá, profesor? Sí, gracias por la invitación. Realmente es un proyecto que la comunidad asimila en primera instancia. Valora muchísimo. Claro, es un programa pionero en el país que lo comenzamos hace 20 años y hemos trabajado durante todo este tiempo ininterrumpidamente. Y por fortuna empezamos ya en alianza con el área metropolitana desde 2015 hasta la fecha. Esto va encaminado fundamentalmente a disminuir la sobrepoblación de caninos y felinos en áreas urbanas, fundamentalmente pues en ciudad como tal, en este caso en el territorio. Hacemos presencia en los 10 municipios del área metropolitana.
que va encaminado a tres objetivos dentro de toda esta servicios. El servicio fundamentalmente va dirigido a disminuir los riesgos de salud, fundamentalmente a la parte de zoonosis, mordeduras, también a disminuir riesgos para el medio ambiente desde la cantidad de animales que se convierten en animales de la calle o callejeros a partir de la irresponsabilidad o falta de educación en tenencia responsable de mascota por parte de la población. Y también va encaminado, como lógicamente, al bienestar animal. Son los tres pilares que realmente trabajan al mismo nivel de importancia, ¿cierto? En este momento, dentro de la parte del gana-gana y beneficiados... Sí, los aprendizajes conjuntos. Sí, claro. Y la alianza es, ya decíamos que tiene una gran aceptación por parte de la población, pero específicamente en este tiempo ya hemos trabajado e intervenido más de 41.700 animales, o sea que se le ha practicado cirugía en este tiempo. En solo este año, en que comenzamos en septiembre, en un mes, ya llevamos aproximadamente, ya vamos en los 5.000. Bueno, eso en es fuerte. Un mes. O sea, eso se trabaja alrededor de 100 cirugías diarias. A veces con una o dos unidades móviles, una unidad móvil que aporta el área metropolitana, otra que aporta la Universidad de Antioquia. Lógicamente, en este ganancia de no solo las mascotas, sino son las familias que se benefician también, que van cogiendo, en este caso, una mayor conciencia en la tenencia responsable de mascotas. Bueno, aquí vemos, director, muchos temas. Ay, pero temas extraordinarios, ¿no? Sí. Por su importancia para el territorio. En el planteamiento, que sería bueno que explicara... ¿cuánto se multiplica un felino o un canino cuando no se le hace la esterilización? Es decir, si no tuviéramos ese programa. Esa tasa exponencial es bastante compleja. Nosotros en dos años larguitos tenemos, ya vamos por las 46.000 esterilizaciones en todo el territorio metropolitano. Lo más importante de este ejercicio es completamente gratuito para esos ciudadanos, estatus 1, 2 y 3 en el territorio. Se programa con los alcaldes de los municipios, las secretarías de salud y las áreas que tengan la responsabilidad en este tema, y ellos van en la unidad móvil y se programan las horas específicas, se hacen las esterilizaciones. Y podemos decir, lo digo pues de pronto sin temor a equivocarme, que este territorio en Colombia es el territorio que tiene, como se dice, menos perros callejeros y menos gatos callejeros, precisamente por ese control que se está haciendo, menos felinos y caninos reproduciéndose, y se complementa con la tenencia responsable y la adopción de caninos y felinos, ¿no? Sería la población gigante, profesor Raúl. Sí, claro, claro, es que como decía el director, el crecimiento es exponencial. Yo cuando hablo sobre esos temas le pregunto a las personas, bueno, ¿cuánto usted cree que puede generar una parejita de gatos o de perros? Sí. Dulcemente a la luz de la luna, ¿cierto? Ajá. Y empiezan a hablar que tal dato, y cuando uno le empieza a dar que el crecimiento real es exponencial, no es cuántos paren, sino cuántos generan, porque después son los hijos de los nietos. Ajá. Y eso es tremendo. Se sabe que una pareja puede llegar en el transcurso de 6 años a generar 60.000 animales. Bueno, una pareja. No, dejemos así, esto está muy peligroso. Si ya vamos a culminar este año, ¿cómo le pasa, rector? 46.000 que vamos a terminar este año, imagínese, multiplique. No, eso por... Rector, ¿cómo ve usted este trabajo y cómo valora? Aquí simplemente estamos anunciando algunas de las investigaciones y algunos antojos de todos los productos y entregables que ya tiene cada uno de los equipos para la universidad. Es valiosísimo esta conexión. Es maravilloso. Yo creo que esta es una muestra, apenas una muestra, de muchas de las cosas que sabe hacer esta universidad, que sabían hacer nuestros profesores. Todo el honor y todo el crédito es para ellos, pero lo bueno es que hemos empezado a contarle a esta sociedad lo valioso que es la investigación, el desarrollo de las actividades que se hacen en la universidad. Cuando encontramos socios estratégicos en la sociedad, el área metropolitana, el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia, Colombia toda, para poder hacer nuestras contribuciones en temas que de ninguna otra manera se podrían, digamos, tratar de la forma científica y adecuada que lo hace la universidad, y a veces ni siquiera la sociedad tiene conciencia del valor que tienen toda esta gran cantidad de actividades que se desarrollan. Uno lo que hace es simplemente
pues tratar de apoyar, fomentar y lograr esos acercamientos con las instituciones para que nuestros profesores, estudiantes, logren mostrarle a la sociedad y las instituciones de qué somos capaces de hacer. Bueno, fue noticia internacional que aquí llegaban unos titís que iban a estar en la universidad, que se liberaban. ¿Qué fue? Usted mismo me decía, aquí vinieron noticieros que en la vida habían venido a la Universidad de Antioquia. Sí, fue una actividad muy bonita porque hay dos o tres hitos importantes en esa sola actividad. Una era que era la primera vez que se iban a liberar fauna silvestre en un ambiente urbano. Eso nunca había sucedido en Colombia y es pocas experiencias que tienen alrededor del mundo. Y la otra era también hacer una labor pedagógica que yo creo que el área metropolitana y la universidad, por supuesto, de suyo lo tiene que hacer, era contarle a esta comunidad medellinense en particular que el tití es originario de este ambiente, del área metropolitana, y que este es su hábitat natural. Ajá. Y lo que estábamos era tratando de utilizar todo el conocimiento de nuestros profesores en biología para poder enriquecer una colonia que ya existe en esta Universidad de Antioquia, que tiene todas las posibilidades de reproducirse y crecer esa colonia, y estamos con muy buenos resultados. Tenemos más de 30 estudiantes que hacen la labor diaria de seguimiento de ese acercamiento. Ya logramos contactos entre las dos parejas y la cosa va muy bien. Esperamos pues al final quitar las rejas, quitar y empezar a dejarlos pues que se paseen y se reproduzcan por este ambiente. Eso es clave. Muy bonito las dos cosas, porque por un lado está la responsabilidad que tenemos de controlar el tráfico ilegal de fauna silvestre, de que regresen a sus hábitats, que no se nos generen los desequilibrios que generan cuando los sacamos de allá. Estamos declarando territorios libres de fauna silvestre en cautiverio, hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte ahí. Y por el otro, la fauna doméstica, cómo avanzar en la protección, en el cuidado, en la tenencia responsable de esa fauna doméstica, y creo que ahí cerramos el círculo en el territorio en este tema, y muy bueno encontrar en la Universidad de Antioquia un aliado estratégico para ambos temas. Bueno, y Alejandra se vino para acá, para la universidad, a averiguar cómo iban, cómo estaban los titís, y veamos este informe que preparó para alimentar esta conversación de alianza conjunta entre la Universidad de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá. El año 2014-2015 iniciamos un proceso que llamamos Tití Gris Tan Paisa Como Vos, convenio que hicimos con el Zoológico Santa Fe, y el Zoológico Santa Fe a su vez con la Universidad de Antioquia. El mono tití gris que tenemos aquí en el campus de la Universidad de Antioquia es una especie nativa de Medellín. No solamente se encuentra aquí en la ciudad, sino en todo el noroccidente colombiano, entre el río Cauca y el río Magdalena. Estos monos que están en la Universidad de Antioquia hacen parte de un proyecto de investigación en conservación. Es muy importante porque hay un paradigma que le indica a uno en ese ideario, que tenemos en la sociedad, y es que la conservación se hace en zonas rurales, y estamos tratando de cambiar con este proyecto de investigación ese paradigma e introducir la idea de que se puede hacer conservación de fauna en una ciudad. Entonces iniciamos con trabajos de campo, con trabajos, con reuniones, mirando cómo iba a ser toda la estrategia para poder traer un grupo de titis gris para poder ser liberados acá en este campus universitario, donde contamos con más de 700 especies de árboles, frutales, entre otros, y una gran cantidad de biodiversidad que tenemos acá. Este grupo de cuatro individuos ya venían en un proceso de rehabilitación más o menos de hace un año, año y medio, en Corpo Caldas. Entonces ya con Corpo Caldas, el pasado mes de julio, aproximadamente a finales de julio, procedimos a traer los cuatro individuos para acá, para el campus universitario. Trajimos tres hembras y un macho. Entonces iniciamos todo ese proceso, hicimos la plataforma de liberación y acercamiento, procedimos a traer los cuatro individuos de Corpo Caldas. Estuvieron ahí aproximadamente un mes y medio, donde en compañía y en ayuda de todos los estudiantes de biología, de algunos estudiantes, empezamos a hacer un monitoreo del día a día, toda la parte de etograma, cómo se comportaban, qué comía, cuáles eran sus hábitos, porque aparte de ser un proyecto de conservación de fauna urbana, es un proyecto piloto a nivel nacional que nos va a servir tanto a la parte universitaria de investigación como a nosotros como autoridades ambientales en esas liberaciones que hacemos de todos esos individuos que rescatamos diariamente.
aparte de toda esta investigación, también hemos hecho un trabajo de educación y sensibilización con toda la comunidad universitaria. Tenemos alrededor de 45 mil personas, estudiantes, profesores, en el público en general, que visitan este campus universitario. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Ahí están ustedes disfrutando imágenes hermosas de la sede universitaria aquí en Medellín de la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater. Estamos en esa conversación y disfrutando de esta calidez, de esta calidad y de las investigaciones, y decir lo profundo que es este trabajo que están liderando nuestros profesores para garantizar esta conexión con el territorio metropolitano, con el Valle de Aburrá, y antojando seguramente con otros trabajos que vienen haciendo en otras zonas del departamento y del país. ¿Qué sería clave para destacar, profesor John Ramiro, del trabajo que ustedes vienen haciendo? De la primera fase de este trabajo de factores de emisión, lo más importante es que estamos buscando incidir en la política pública nacional con base en el hallazgo más importante, y es que la resolución 910 de 2008 no está bien en este momento, es decir, está subvalorando las mediciones de emisiones contaminantes que están llegando como carga a la atmósfera. O sea, ¿estamos mal medidos? Estamos midiendo mal, sí. En Colombia. No estoy diciendo que estén mal los CDAs, sino que ellos siguen una ley la ley es la que está mal. Okay. ¿Sí? Nuestro director es consciente de eso, se ha personado este problema y lo ha intentado llevar a nivel nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente. Y es natural que para 2008 tuviéramos ese seguimiento de las emisiones, porque eran las normas ambientales que habían hace 10 años, pero claro, ha habido una evolución tecnológica de los vehículos, ha habido unos cambios en calidad de combustible y por lo tanto la prueba está mal, no está bien. Hay que evolucionar hacia una prueba semidinámica. Nosotros logramos ir al máximo, que es una prueba dinámica por la naturaleza del proyecto, pero hay que ir a una prueba semidinámica inicialmente que no represente un costo adicional para los ciudadanos que tenemos carro en Colombia. La tecnología, John. La tecnología. Bien frente a la tecnología, ¿qué es importante de la inyección directa y por qué esa tecnología es menor, o en las motos la Euro 3, etcétera? Sí, gracias, director. Uno de los hallazgos grandes también del proyecto es que hay un peso fuerte del avance tecnológico de los vehículos y de las motocicletas en la carga de contaminantes que van a la atmósfera, y particularmente en el material particulado, que es nuestro contaminante de criterio en la región. Nosotros encontramos que en la medida que se evolucionaba en las euro de las motocicletas, se pasaba de euro 2 a euro 3, es decir, que había catalizador en la motocicleta y que había inyección electrónica en la motocicleta, con una buena calibración de la unidad de control electrónica por parte del ensamblador o del importador, las emisiones se podían reducir, dependiendo del contaminante, entre 10 y 50 veces, más o menos. Y en los vehículos nos pasó lo mismo. Lo más nuevo que probamos, un vehículo último modelo de inyección directa de gasolina, importado al país, contaminaba el orden de 50 veces menos que un vehículo viejo, y tenía la mitad de la cilindrada, el vehículo viejo. Con lo cual se da cuenta uno que el peso de la tecnología es importante. Pero otro hallazgo que tuvimos, y esto ya es en la segunda fase del proyecto, porque el área metropolitana creyó en la Universidad de Antioquia y nos dijo: sigan para adelante con camiones, buses, busetas y volquetas. Y nos hemos dado cuenta que hay un peso importante de parte de los importadores y los ensambladores. Claro. Y es que muy bien que tengan esta tecnología avanzada en los vehículos, pero un vehículo con muy buena tecnología, si no se le hace una acomodación a su electrónica, un ajuste a esa electrónica a nuestras condiciones locales, sí, en el área metropolitana, a ese ciclo de conducción del que hablábamos, pues entonces puede incluso contaminar más que uno viejito bien mantenido. Entonces también hay que tener un poquito de consideración en eso. Bueno, eso es otro paradigma. Esto nos pone en otros retos muy distintos, nos pone a hablar de otra manera, y qué bueno. Sí. Sí. Bueno, profesor Juan Gabriel, ¿qué nos puede contar de esos resultados y de eso que ya tiene usted, de esos entregables que ha hecho de la investigación? Sin que se vea pues encartado, no lo quiero encartar aquí en televisión. No, ahí está el director para eso. Ah, bueno, él lo desencarta. A ver, acá hay dos cosas importantes que yo quiero destacar en los resultados de esta primera fase
de estos proyectos de calidad del aire y salud. Lo primero es que los municipios del Valle de Aburrá no se comportan distinto a otras ciudades del país y de Latinoamérica, ¿no? Porque, claro, había una información muy potente que fluía a través de los medios de comunicación, que prácticamente lo invitaban a uno a no salir de la casa, porque si salía de la casa respiraba, caía muerto en la acera. Sí, claro, era más o menos así. Que sí. Ese asunto que llegó un momento a ser bastante escandaloso, nosotros pudimos de alguna manera darle un peso real, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Cuenta, que bueno, nosotros somos una ciudad latinoamericana que está iniciando en ese control de la calidad del aire a través del plan que ha montado el área metropolitana y los municipios. Sí, con el PIGECA y con el PIGECA. Exactamente, que está en un punto cero de inicio y se está comportando en ese punto cero como se venían comportando las otras ciudades de la región cuando empezaban a implementar planes de gestión de la calidad del aire. Y lo segundo es que una cuestión también muy importante destacar es que en el Valle de Aburrá es reconocida la aparición de dos momentos en el año, uno en febrero-marzo, otro en octubre, donde hay un aumento por las condiciones meteorológicas del valle, un aumento de los contaminantes y una concentración de los contaminantes. Y tratar ese punto específico en el año, o esos puntos específicos en el año, es vital, porque lo que sí encontramos es que hay un aumento, así como se aumentan las concentraciones de contaminantes, se aumentan el número de enfermedades y de consultas al sistema de salud y de muertes asociadas a la contaminación en ese momento específico. Bueno. O sea, se aumentan los contaminantes y se aumentan todos los eventos negativos que producen en el Valle de Aburrá. Entonces, es justificable desde todo punto de vista y sobre todo desde la salud pública el iniciar acciones para controlar preventivas anteriores a que se presente el fenómeno que ellos han denominado episodios críticos que se vienen presentando en la ciudad. Claro, o sea, no hay mayor justificación para eso que el número de niños que dejan de consultar a un servicio de urgencias. Correcto. Esa sola conclusión justifica el estado de prevención en el que estamos actualmente. Que se lo garantice. Profesora Claudia, ¿qué pudieran contar? Nos quedan 5 minutos para que nos cuente propuestas o retos que usted nos pone frente al cuidado del río y lo que estamos haciendo. No. Listo, entonces, ¿para dónde va la red de monitoreo? Exacto. En este momento, como les dije, ahora tenemos 3 estaciones automáticas, pero esas 3 estaciones automáticas, ese método de medición se debe ampliar en todo el río. Debemos tener cobertura en todo el río y ya se tienen los diseños para que se pueda transmitir en línea la información de la calidad. Y esto no es solo para el río, sino también para las quebradas, y es muy importante. Ahora, genera una confusión entender que vamos a tener mucha información y que en este momento estamos generando en las estaciones mediciones cada 3 minutos y que además se tienen los monitoreos manuales que no van a desaparecer, sino que disminuyen la frecuencia porque hay parámetros que no miden las estaciones automáticas. Y entonces se generó como un espacio para pensar en la universidad qué va a hacer la autoridad ambiental con toda esta información. ¿Cómo se va a usar? Y fue ahí cuando los ingenieros y profesores de la Universidad de Antioquia diseñaron una plataforma web que entregó como un valor agregado al área metropolitana para que administre la información. Lo interesante es que hay información desde el 2004 hasta la fecha. Entonces, en esa plataforma web, el área metropolitana tiene los resultados de la operación de la red, cómo estuvo el río en el 2004, en el 2005, cómo ha sido la evolución del río. Bueno, ahí hay un reto. Y un reto, una propuesta, profesor Raúl, para todo este trabajo de sensibilización que ustedes vienen haciendo. Pues el reto es de incluso desde lo académico. Nosotros hemos logrado perfeccionar todos estos protocolos a tal punto, pues protocolos técnicos, quirúrgicos, etcétera, a tal punto que la mortalidad prácticamente es cero. Sí, estamos hablando de miles de animales, porque trabajar ambulatoriamente como requiere la norma desde el punto de vista de cirugía, pues hay que hacer ajustes. Y aquí se han formado ya en la universidad con nosotros alrededor de 30 médicos veterinarios que ejercen dentro del programa y hay estudiantes, más de 50, capacitándose también para este tipo de labor que necesita el país.
O sea, nosotros somos un centro de formación. Para todo realmente el país. Es el único programa que forma profesionales, auxiliares veterinarios para esto, para esta labor. Una conclusión, rector. Pues que es un trabajo maravilloso entre dos grandes instituciones, el área metropolitana y la Universidad de Antioquia, y estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando por el beneficio de la sociedad y sobre todo para entregar herramientas científicas y conocimiento certero de lo que hay que hacer en términos de políticas públicas. Usted va para el Ministerio de Educación, iremos a tener buenas noticias esta semana. Pues yo espero que se, yo espero que se justifique el gasto del tiquete. Bueno, esperemos que sí, de su tiempo que es valioso, rector. Director. Una conclusión muy importante, así como se están fortaleciendo las alianzas público-privadas, las APP, hay que fortalecer las APU, las alianzas público-universitarias. Creo que la universidad debe ser centro de la participación en la transformación social del territorio y de ese conocimiento científico que le aporte a la toma de decisiones, que es lo que estamos haciendo nosotros. Una junta integrada, articulada, tomando decisiones con la salud, con la calidad ambiental en el centro, pero fundamentalmente desde el conocimiento científico producido por la academia. Bueno, seguimos en esta conversación. Los vamos a dejar con un regalo que nos hace el Grupo Experimental de Danzas de la Universidad de Antioquia, con varios de sus integrantes. Ana María Ávila, Jefferson Alexander, Barbán, Natalia Espinosa y Juan Sebastián Urquijo, quienes nos van a regalar una expresión de todo lo que pasa aquí en la universidad, un baile folclórico para decirles gracias, gracias universidad, los llevamos gracias en el corazón. A usted, gracias y por el regalo. Que sigan cumpliendo muchos años porque lo necesitamos activos, porque toda esta región y todo este país necesita mucho la universidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Ramallá Beltrán.